Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos nuevamente en Eden Park. Obviamente. Hola, Juanpi. Hola, Martín. ¿Cómo les va? ¿Cómo Hola, anda, Fede. Uge? ¿Cómo estás? Hola, Juanpi. ¿Qué ¿Cómo dice estamos? Odo, el ¿Bien? señor Fede Ahumada también, que nos Sí. pone al aire y a la espera del señor Lisandro Olearo, que debería estar por llegar. Y en un ratito ya va a estar acá con nosotros Mario Ledesma, entrenador, head coach de los Pumas, así se dice. Vamos a hacer un recorrido, a pesar de que aparentemente, digamos, en líneas generales, pareciera que no hay actividad puntualmente ni de Pumas, ni de Pumas, porque de War sí, con el tema de Jaguares 15 hay. Hay cantidad de jugadores argentinos dando vueltas por el mundo. Hoy Claro. arrancó el Super Rugby en Australia, se sortea el Mundial o la El zona del calendario. Mundial, exacto, el calendario en breve. Así que... Malia es titular en Toulouse el domingo, creo, si Sí. no estoy equivocado. Buen dato, ¿eh? Malia es titular con Huguette Win, Medard, Fullback, Colby, Upa, lo tiene, digamos. se le cayó, se le cayó. Me cayó el celu. Digamos, bueno, me sorprendió. Bien. ¿Sí? Y sí, la verdad que me parece un buen dato. Me parece un buen dato. ¿Se está al revés el teléfono, puede ser, Martín? ¿O soy A yo ver. que te quedó medio... Es que se me cayó. Es que, ahí está. Es que Ahí está, ahí se está. me cayó. Me cayó sin querer Ahí está, acá de ahí la está. grada. Ahí está. No, decía Malia titular en Toulouse. Y de equipo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Porque sí, hay alguien en espero. Ahí está. Era el señor Olear que estaba a la espera. ¿Qué hace, Lichi? ¿Cómo te va? Bien, bien. Ahí Respondo un estamos. poquito. ¿Cómo va? Bien, me metí a Discord. Estamos en el aire. No, eso, la falta de la gimnasia, se mandó de una. Está bien, está bien. Sí. ¿Resuelto el problema Uy, ah. filosófico? No. ¿No? Ahí seguirán ahí debatiendo. Ah, ok. No, no. Pero sí. Pero la verdad te sacan de eje las preguntas y las salidas. Estamos al aire, ¿eh? Bueno, Sí, estamos al aire. sí, no, contaba que hoy tuve una charla filosófica con Alfonso de 4 años y también con mi suegra Lisette, así que bueno, acá estamos. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. Buenas tardes. Muy Todo bien, muy bien. bien. Bueno, un trade Yo le menos digo, fácil, por lo por lo pronto, pronto mi sin dinero. sonrisa. Es por eso. Ganó Racing contra Idem Ofeli y también miramos la Pro D2. El Perpiñán de Pato Fernández y Jerónimo Lafuente ha triunfado. Vance, que me perdone el negro Bruni, pero bueno, empató. Así que Visca Perpiñán, estamos de vuelta ahí arriba. Te metiste de lleno. Hubo traído de Cubeli también, ¿no? Sí, Hoy. Outrade Cubeli la mañana. La verdad es que no sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido de Reds Waratahs, pero lo que jugó Reds hoy realmente es espectacular. O sea, por ser el primer partido del año, o del año, sí, está bien, del año y de la temporada del Super Rugby en Australia, realmente lo de Reds hoy fue sublime, sublime. Sí, Un equipo ganó por mucho. extraordinario. ¿Cómo? Le ganó cómodo a Waratahs. Cómodo, pero aparte lo reventó en 15 minutos del primer tiempo, el partido estaba resuelto. Pero más allá de eso, es cómo y con quiénes. La verdad que Reds... Brad Thorn, puntualmente, me parece que es un tipo que le ha dado una renovación importante o le va a aportar una renovación importante al rugby australiano, al rugby de Wallabies puntualmente. Y
con todos los, con muchos chicos que han pasado por el M20 de Australia, con jugadores como, no sé, Fraser McReight, que hoy realmente la rompió todo, toda, con Wilson, bueno, O'Connor, devenido capitán en lugar de Liam Wright, también un partidazo. McDermott, el medio scrum, para mí es el mejor medio scrum de Australia. Ahora en un rato lo vamos a charlar, en todo caso, por ahí a ver qué piensa Ledema, que los conoce bien. Euge, Sí. ahí marcaste un punto importante, justo hoy en esa vuelta en el centro de Rosario con un amigo charlé un tema y justo dijiste, con muchos M20, con muchos jugadores jóvenes que le van a dar oxígeno al rugby australiano y a Wallabies. Y yo te traje, una de las preguntas también se le puede hacer a Mario cuando ingrese, es que nuestros M20 no van a tener una, o sea, sí, algunos van a estar en Jaguares 15, pero no todos. No vamos a poder darle una competencia y, a todos esos M20 que en los últimos años hemos aplaudido a Pumita de que todos los años es 3-4 los Pumas, 5-6 Argentina 15, 2-3 al Seven, algunos dando vuelta, otros les cuesta un añito más, pero después se meten de vuelta en el sistema. O sea que hay una camada de, no sé, corríjame, 15 jugadores de los 28, 30 que van a Pumitas que terminan quedándose, otros se van a Europa. ¿A nosotros se nos cortaría esa rueda de generar jugadores jóvenes sin la competencia del Mundial M20, No, yo sin creo que no. Sudamericano? Yo creo que no. Creo que no. Creo que, bueno, por cierto, vos lo acabas de decir vos, Lichi, la SLAR va a brindar en buena parte un lugar para que se desarrollen. Tal vez, obviamente, no es un Mundial M20, ¿no? Pero van a tener, o sea, los centros de rugby, hasta donde yo averigüé hoy, están andando a pleno, siguen funcionando a pleno. Jugadores se siguen entrenando ahí, siguen Sí, yendo sí, sí. las academias, así que yo creo que no, yo creo que no, Yo no creo que que no los se va, o sea, chicos. no se corta la cadena, ¿no? Lo No, que sí Dios puede quiera, Dios pasar es que quiera. haya chicos que no, que por ahí no tengan esa competencia que es la que les puede hacer despegar o los puede mostrar, pero bueno, Claro, porque, el qué sé sistema yo, sigue trabajar 15 funcionando, días. ¿no? Claro, yo digo, trabajar un mes, las concentraciones, el semestre previo, el mes ese que se los juntan a todos y después, bueno, a algunos les tocó venir a Rosario en 2019 y a otros les ha tocado viajar y estar un mes y tenerlos un mes a los chicos ahí dándole, como si fuesen, te diría casi profesionales, un entrenamiento con video, con esto, con otro. Digamos, es como que mi temor es que, como dice Eugenio, sí, no vamos a perder, pero a lo mejor se baja la cantidad de chicos que a los cuales vos le podés dar ese ritmo de competencia, porque no todos van a tener lugar en la SLAR. Entonces yo decía, bueno, con los torneos, con los mundiales, uno puede, hay chicos a lo mejor no explotaron antes y los entrenadores vieron que va a explotar en junio. ¡Pum! Llega, explota. También Es mi temor, yo porque quiero que se. me parece que el Mundial es un incentivo en sí mismo para los chicos, ¿no? Ya vienen por ahí un par de años de plagar, decir, bueno, tengo el Mundial como la zanahoria y me lo sacan y ahora que, como por ahí digo, No, bueno. Mundial M20, Super Rugby, pobre chico, hay una tanda de 18-20 que de todo el sueño que tenían, bueno. Ahí, mirá, esto es un buen punto para discutir y ha pasado bastante, ha pasado bastante. Por suerte, cada vez menos. Lo siguiente, que muchos chicos se ponen como meta jugar el Mundial Juvenil Claro. cuando debería ser su punto de partida, no su meta. Claro. Bueno, pero es un objetivo que los ayuda. Por ahí, cuando ya llegaron a ese objetivo, dicen, che, no, está bueno seguir, hay algo más. Sí, pero Pero mirá lo que cuando te lo pasó sacan con. el objetivo. Duda, empezás a dudar, decís, che, ¿vale la pena esto? Yo lo veo en chicos Y que. Lucas Burr. Lucas Burr, el ejemplo. ¿Qué pasó con Sí, Lucas? está bien, pero por ahí. Igual lo mismo que pasó con Vito en su momento. Bueno, Sí. tres mundiales Y en juveniles, tres Córdoba. mundiales juveniles, con Vito Rosti, tres mundiales juveniles, y entrenando 4 o 5 años al más alto nivel de ese momento, y se secó, digamos, no tenía más ganas de jugar, no tenía más ganas de entrenar.
Y yo en Córdoba, en el Córdoba Atlético, escuché algo mucho peor. Chicos que estaban en una lista previa al Pladar quedan afuera de la continuidad para el Mundial 2020, dejaron de jugar. Está bien, pero el error ahí. Digo, mirá vos, ¿no? Obviamente, sí. Imagínate que un chico con toda la expectativa, no es que le quitaron el Mundial, hace un año que no juega al rugby. Pero me refiero de otra época, de chicos que no continuaban, y como no salían en el Pladar, no es que dicen, bueno, voy a jugar en la primera de mi club, ¿qué cosa más linda que jugar en la primera de tu club? No, dejaron el rugby, dejaron todo. Bueno, es uno de los ejemplos, primeros. Acá tenemos en Rosario, Pedro Ortega se queda afuera del Mundial 2014, y sin embargo el chico redobló esfuerzo, terminó jugando en la Argentina 15, pues bueno, no pudo dar un salto más, ahora está jugando tuvo un paso por Italia, ahora está en ascenso francés. Otro ejemplo, Facundo Ferrario, va al Mundial 2017 y se queda, al otro año se queda fuera, sin embargo redobló esfuerzo, la rompió toda en el jockey, se ganó la consideración, fue Argentina 15, Seibos, y bueno ahora está en Cafeteros y sigue redoblando esfuerzos porque quiere seguir estando en el radar del sistema argentino. Hay chicos que han tenido... Son algunos, ahí digamos. Pero también es cierto que a un chico que tiene muchas expectativas, no solamente ahora se le quitó la posibilidad de jugar dos mundiales, porque ya el del año pasado y el de este, y además hace un año que no entra en una cancha, algunos. Entonces, ¿saben cuál es el número? Perdón, Juanpi, ¿saben cuál es el número promedio de las uniones de Argentina con deserción de jugadores a partir del 2021? 25% de más. Sí, o más. 30. 30-35%. No, locura. Es un montón. Sí, claro. Y además está, digamos, esto, a ver, mira, justo estamos hablando de esto y me parece que viene a colación. La urba, no sé si en las otras uniones, pero la urba definió hacer un M20, o sea, en vez de dejar el M19, poner M20, o sea, darle a los 2001 la posibilidad y a los 2002 de un año más. Exacto, de un año más. Claro. Y Priva, acertadísimo. ¿En serio? Para mí me parece un horror. Porque no, Priva porque los juntás 2000, más camada. No, porque no dejan juntar a la 2003. No es que hacen como. No es que a la 2003. La dejan hacer M20 como es lo mismo que pensaste vos, Lichi. Bueno, juntan 2003, 2002, 2001 y haces como un M20, digamos, como si los 2003 fueran primer año de M20. El 2001 es M20. El 2001 M20. Solo. 2002. No. 2001 M20. 2002 M20. Y 2003 M18. O sea, 2003 no se junta con las de arriba. Cuando este año le correspondería. Claro, juntarse. No, sería el primer año. No me gusta tanto la idea. Claro. Ahora, entonces creo que. Ahora no me gusta. Bueno, pero por eso te digo, me parece que se la complicaron mucho, porque a los 2001, que ya están más o menos bien, se van a plantear con la deserción que hay, los que queden, van a plantear superior. Claro. Entonces, o existe la posibilidad de que vayan a plantear superior, con lo cual. Te hacen un lío bárbaro en las juveniles. Y realmente. Sí, porque el problema es que los planteles superiores han sufrido también baja de jugadores, entonces necesitan esos chicos que suban. Claro. Euge, sí, Urba, complicado. Plantel superior. Acá en Rosario, creo que la mayoría de las uniones del interior, primera y reserva, y están preguntando a los clubes, intermedia, por ejemplo, en Rosario. Intermedia. El tercer equipo están preguntando. No, acá es primero y reserva. Bueno, reserva están preguntando los clubes quién intermedio. Tiene tercer equipo. Sí, bueno. Dos equipos. Para la pre, intermedia. Claro. Acá. El tercer equipo. Acá también pasa lo mismo. Están preguntando quiénes tienen. Hay acá, un lío, bárbaro. Sí. Acá. Buenos Aires que tiene. Bueno. Buenos Aires tiene hasta pre-C, digamos, no sé cuánto. No, sí, pero no. Sí, pero Buenos Aires tiene hasta pre-C, claro. Buenos Aires tiene pre-C, D, Z. No. Sí, pero ahora van a bajar. Eso es una.
Ahora van a bajar, el sueño de que se ve desde afuera. Esos son muy pocos clubes que tienen semejante barbaridad de cantidad de jugadores. Hay equipos de primera que realmente vieron reducidos sus planteles. Los del top 12, Euge, desburrame, ¿no? Los del top 12, no sé, supongamos, desde el sí campeón hasta, no sé quién haber sido el último, no sé, bueno, no me acuerdo, Alumni. Todos esos 12 equipos tienen primera, intermedia B, preintermedia A, No existe. Intermedia B, no existe. Es, intermedia tienen una. Es intermedia. Primera, una. Intermedia, preintermedia y preintermedia ABC. ABC. Sí, o A, preintermedia A y B. La mayoría tienen A y B. Y algunos tienen 23. Hay clubes, tienen C. Sí, pero son muy pocos. Y M23. Y M23. Pero de los 12, no digo de los de abajo, los que juegan en segunda. Es más complicado. Hay clubes que están en segunda, sería. En segunda, claro. o en primera A, se llama acá. Primera A. Que es sus juveniles tienen un problema gravísimo. Porque están en primera A, pero las juveniles son un problemón. Claro. Realmente. Entonces, y este año va a ser mucho más. Todos los clubes que estamos en el ascenso estamos sufriendo esa merma juvenil grande. Perdón, ¿no? ¿Y no será el momento como dar vuelta a la página viste, repartir de vuelta, barajar el mazo y volver a los FIRA? ¿Qué sé yo? No existe más. Eso, digo, sí. Antes que nada. Pero a ver, si mismo lo dije, a ver, eso se habló acá con el M20 del Hemisferio Sur. El M20 Hemisferio Sur, un torneo en Australia. Nueva Zelanda, Sudáfrica, sí. Los Pumas, Uruguay y alguno más. ¿Pero ese sí? ¿Ese va a continuar? Mira, se lo vamos a preguntar al invitado en este momento. Dale. Que lo estamos. Ahí se está sumando. Esperamos un segundo a que se conecte. Ahí está. Ahora le preguntamos. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo te va? Gracias. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Mario? Mario, buenas tardes. ¿Se ve y se escucha? Perfecto. Se ve y se escucha. Perfecto. ¿Sos vos, no? Sí, sos Mario Ledesma, sí. Y no me reconocen por lo flaco por ahí. Está bien. Te afectó la cuarentena. No te afectó la cuarentena, por eso. Igual de gordo. Nah. Mario, antes de los saludos de rigor, justo estábamos hablando y por ahí vos tenés información. Estábamos justo hablando de los M20, justo vos llevaste a tu hijo recién a entrenar. Con el tema de la urba, estábamos hablando del tema de que juntaron las M19, digamos, la M19 pasaron a M20, M18 con M17, los que querían juntar las dos divisiones. Y hablábamos de, bueno, que para muchos chicos el M20 es como el final de lo que quieren hacer y para otros es el, digamos, o lo ven como el inicio de una etapa. ¿Existe la posibilidad de que este año haya en algún momento del año un torneo en Australia? Digamos, tipo un M21 de aquellas épocas o un Hemisferio Sur de M20? No estoy enterado de tal información. No sé si a ustedes les llegó algún comentario. Sí, nos lo dijeron acá, pero no como algo oficial, ¿no? Como que mirá, hasta donde yo sé, había siempre, viste, hasta políticamente nosotros vamos muy de la mano de Sudáfrica dentro de lo que es el Hemisferio Sur, así que había algo que se estaba tratando de hacer con Sudáfrica, obviamente de acá de Sudamérica siempre bastante con Uruguay. En Europa, viste, se están jugando el Seis Naciones solos, a nivel menor de 20, que es una lástima, pero bueno, entiendo la situación también. Así que de Europa por ahí algún equipo como Georgia también, que políticamente es un país bastante cercano a la Unión. Pero no escuché, la verdad que no escuché nada, ojalá
ojalá ellos, sí me acuerdo que el año pasado nos comentaron, cuando estuvimos en Australia, ellos hacen el Oceania, viste que está Australia, Nueva Zelanda, Samoa y Fiji, me parece. Fiji, sí, sí, tal cual. Y, así que hubo un comentario, pero no pasó de eso, me da la sensación de que no por lo menos por el momento no prosperó, ojalá. Mario, ojalá sí. No digo que ojalá, porque el año pasado no se jugó un menor de 20, este año tampoco, viste, la verdad que es una lástima. No, te iba a preguntar como para arrancar un poco con vos. Primero, que un gran gusto para nosotros tenerte bien cerca de nosotros con vos. Preguntarte, ¿en cuánto cambió tu proyecto cuando venís de Europa, de Australia a Argentina a hacerte cargo de Jaguares, Pumas, a la realidad de hoy? ¿En cuánto cambió esa idea inicial? Mirá, en cuanto a mi propósito, digamos, por llevarlo a algo, ¿viste? A una palabra que está de moda, nada. En cuanto a lo que yo quería hacer a nivel más cultural y más en profundidad, nada. Sigue siendo igual. La verdad que yo venía a hacer por lo menos 2-3 años de Jaguares, no estaba en mis planes. No estaba en mis planes agarrar Pumas, ni cerca, no era la idea, creo, estoy seguro que hasta políticamente, o sea, desde la Unión no era la idea tampoco. Así que enseguida el primer año fue un año riquísimo en aprendizaje y en enseñanzas, pero fue un año donde yo estuve 6 meses afuera de casa, haciendo todo el año de Jaguares y después todo el año Puma. Fue un año difícil porque aparte yo venía a instalarme en Argentina con mis hijos, que no, ninguno vivió en Argentina. Así que era nuevo colegio, encontrarse con la familia, que socialmente acá en Argentina es bastante demandante. O sea, lindísimo para nosotros que lo conocimos así, pero para chicos que se criaron afuera es raro. Tanto es así que, viste, mis hijos me decían, a los primos los vamos a ver todos los días. Era claro, medio raro. Claro. Bueno, Mario, si no te echaron de casa, si no te echaron de casa después de eso, danos, no, tenés que dar la receta. Mi mujer es una roca. O sea, yo todas las cosas que he podido hacer es gracias a ella, porque de estas mudanzas, yo creo que en los últimos, no sé, 10 años nos mudamos 6-7 veces y yo estuve en una sola. Así que se las comió todas ellas, ¿viste? Y venta de cosas, compra de cosas, instalación. Y lo más difícil es la parte familiar, ¿viste? La parte de los chicos en los colegios. Hoy los colegios son bastante diferentes a los que fuimos nosotros y los colegios privados socialmente son bastante exigentes, ¿viste? En cuanto a la, entre comillas, la superficialidad y demás. Y mis hijos no venían muy acostumbrados a eso, así que. Y con el papá 6 meses afuera fue un año demandante, desafiante, más allá de lo rugbístico, digamos, de los dos lados fue muy intenso, y después enseguida se nos vino el Mundial, ¿viste? Generalmente vos tenés un ciclo de 4 años para armar tu equipo, asentar tu proyecto, y acá de alguna manera nos subimos al tren andando, y bueno, Sin buscar excusas de nada, por ahí era, agarraste el ciclo, 3 años empezado o 2 años y medio, y te quedaba 1 año y medio para llevar tu proyecto a una cita tan importante como el Mundial. Y después del Mundial nos agarró la pandemia. yo en un momento decía, viste, ojalá, qué sé yo, ojalá me hubiese tocado algo un poquito más simple, viste. La verdad que fue todo. Nada, bastante, sí, ajetreado, por decirlo de alguna manera, estos años, estos primeros años de vuelta acá en Argentina. Pero Mario, de nuevo. Mario, ¿cambió el para, a propósito de eso, cambió el para, crees que, no sé si cambió, pero por lo menos se plantea un cambio en el paradigma de si no tenés competencia estás liquidado? Es decir, para afrontar este tipo de estos torneos. La verdad es que se rompieron tantos paradigmas el año pasado que en todo sentido. El primero ese que vos decís, viste, no competir 8 meses, porque después muchos, o sea, viste, cuando
tuvimos ese primer resultado, empezaban a explicar que en realidad había varios jugadores que jugaban, que habían estado jugando, pero eran muy poquitos los que habían estado jugando y habían jugado muy poco, ¿viste? En Europa se había jugado, ¿viste?, un fin de semana sí, tres no. Así que yo creo que lo que empezás a ver es que la frescura y la energía es muy importante. Muy importante. Y empezás a ver las formas en las que vos te podés nutrir de esa energía o que podés generar esa energía. También empezás a ver que el hecho de que les falte algo a los chicos les genera un deseo, ¿viste? Les genera una cosa en la panza, un fuego en la panza bastante especial que por ahí en los últimos años con tanta competencia, Jaguares, Pumas todo el año, no sé si había desaparecido, pero había una mezcla de cosas. Y de nuevo, viste, tener ese hambre de ponerse la camiseta celeste y blanca, viste, esas ansias, ese fuego en la panza de volver a ponerse la camiseta argentina, estuvo muy presente, obviamente, porque aparte los chicos de repente se quedaron sin lo que más les gustaba, sin lo que los apasionaba, viste, entonces redescubrieron o se enamoraron de nuevo del juego, ¿viste? De entrenar, de jugar, de ponerse la camiseta de los Pumas. Me parece que así como hubo muchas cosas malas el año pasado, hubo toda esa parte que fue buenísima. Ustedes córtenme, muchachos, ¿no? Sí, yo me empalo. No, sí. No hay problema. Vamos escuchando. Juanpi. Mario, vos el año pasado, hace un año, estaban acá presentando el supuesto partido con los All Blacks en Mendoza después de lo que había sido el Mundial, me dijiste, bueno, como que venían un poco las críticas y todo, me dijiste, bueno, pero quizá mañana me vuelvan a ver rubio de ojos celeste. ¿Hoy cómo te ven? ¿Cómo estás? ¿Estás rubio? Me miran, lamentablemente me estoy mirando en la pantalla, así que No me puedo mentir el hecho de mirarme la pantalla no está muy bueno. Me voy a cambiar la pantalla si no me veo. Pero sí, yo creo que es propio de estos tiempos y es propio de la exposición que tienen los deportes y que tiene el rugby. Obviamente hay momentos donde sufrís más críticas y hay momentos que por las mismas cosas que te criticaban, te ponderan, pero bueno, en realidad yo creo que en definitiva lo más importante es cómo uno se toma ese tipo de cosas, ¿viste? Y yo creo que mismo durante el Mundial y después del Mundial yo me las tomaba demasiado personalmente. Yo creo que ese es el secreto, está ahí, ¿viste? Hay una frase que me gusta que es: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces, si uno, o la percepción que tiene uno y la energía que irradia uno es de determinada manera, ¿viste? No solo vos ves las cosas diferentes, sino que a vos te ven diferente. No sé si se entiende. Sí, claro. Y chico. Así que nada. ¿Te costó mucho? Perdón. No, está bien, pero iba justo a colación de esto. ¿Te costó mucho tomar la decisión del psicólogo, Mario? No, para nada, no. Yo creo bastante en ese tipo de cosas y hasta familiarmente, ¿viste? Uno, como padre, de repente, ¿viste? Germán Fernández me decía si hubiese en la facultad una materia de cómo criar a los hijos, estaría llena, ¿viste? Claro. Pero no hay, y uno de repente se queda sin herramientas, ¿viste? Con los hijos, y yo acudo sin ningún problema a los psicólogos y me pareció lo mismo conmigo. Si yo no podía salir de ese tipo de cosas, necesitaba a alguien que me diera herramientas como para manejar mejor ese tipo de situaciones. Así que me pareció muy piola y la verdad que caí en alguien que justamente basaba todo el proceso que estábamos haciendo juntos en herramientas, ¿viste? Porque si ir al psicólogo es charlar y sacarse cosas del pecho, ¿viste? Después te presenta cualquier problema y tenés que esperar a ir al psicólogo para sacártelo encima, ¿viste? Lo importante es
es tener herramientas. Así que no me costó nada y estuvo buenísimo. Mario, vos sabés que a mí siempre me quedó la duda, es una pregunta ultra vieja, pero quiero escucharla de tu boca, porque en realidad es como ¿Me puedo, que... ¿Me puedo reservar el derecho de contestarla o no? Totalmente, pero por supuesto que sí. No, digo, pareciera que sigue habiendo esquirlas todavía por Casa Jaguares, Casa Pumas. Con tu llegada, viste, de Australia, es como que mucho se habló de que vino Mario, pasó la escoba, sacó lo anti-Urcade, vino él, plantó bandera, muchos jugadores se sintieron tocados. Bueno, es lógico que un entrenador nuevo ponga a su gente nueva, y se habló mucho de eso, de, viste, vino Mario, chau, a mamarla. Pasó lo que están adentro, adentro, lo que están afuera, afuera. ¿Fue así? ¿Fue realmente así? No sé, yo te la dejaría contestar a vos, porque la verdad que no... ¿Te la contesto? ¿Querés que te la conteste? Contestámela. Bueno, yo creo que sí, ¿por qué? Porque en realidad después con el tiempo, cuando uno empieza a ver un montón de cabecillas de Daniel Urcade, como Landajo, Senatore, Tuculet, Crevi, y alguno que otro, uno los vio que empezaron a perder protagonismo, que empezaron a no ser tenidos en cuenta, que empezaron a hacer una nota a Senatore y te dicen, Senatore, sí, bueno, pero yo me sentí excluido por Mario. Mario ves como que vino, limpió y dijo, es lógico, porque todo entrenador nuevo puede venir con su idea de jugadores, y bueno, y se sintieron así tocados, y creo que Landajo también, varios. ¿Te la contesté o no? Mirá, en realidad lo mío era sarcástico, era un sarcasmo, porque no creo que sea propio de un periodista preguntar y contestar. De hecho vos ya tenías la respuesta, no querías ni siquiera mi respuesta que la diste vos. No, lo que pasa es que estoy acostumbrado a vos, que sé que me lo iba a tirar a mí, sé que me iba a decir qué opinaba yo. Entonces, pero como que te conozco, te la respondí. Las ganas de contestar la que tenías. Mirá, yo creo que... Con todo respeto, Mario, con todo respeto. Estoy probando. Yo creo que como dice Leo Senatore, que hoy está, o por lo menos hasta el año pasado, estaba dentro de lo que es el sistema de la Unión, como muchos de los entrenadores o jugadores que estaban cuando estaba el huevo, siguen estando en el sistema y siguen o estando en la UAR o estando en equipos de la UAR y demás. Es normal que por una idea de juego, por una idea de liderazgo y por lo que fuera, el entrenador que llega modifique ciertas cosas. Después hay que tratar de ser objetivos, ¿viste? Y yo noto en tu análisis también una toma de posición clara, que vos crees que es así, claro. Y estaría bueno analizar, bueno, qué jugadores objetivamente podrían haber estado en el Mundial o no, que de hecho muchos de los que vos nombraste estuvieron en el Mundial. Si yo realmente pensase así como vos decís que yo lo pienso, todos esos jugadores no hubiesen ido al Mundial. Que de hecho... no sé, por ejemplo, por tomar un caso, Tucu ese año no había jugado nada en Jaguares, y de hecho cuando volvió a jugar estuvo mucho tiempo sin jugar, y cuando volvió a jugar no lo llamaron en Jaguares, no fue ni cuarto de final, ni semifinal, ni final, y fue al Mundial. Con lo cual, viste, cada vez que uno analiza ese tipo de cosas hay que analizarla con criterios objetivos y después criterios de rendimiento también. Bueno, ¿cuántos de esos jugadores eran mejores que los jugadores que fueron? No me quiero poner a citar casos en particular o tomar decisión personalmente caso por caso, pero yo creo que a nivel rendimiento, salvo, podés tener alguna opinión sobre un caso o dos, estaban... El 90% o el 95% de los jugadores que todo el mundo creía que tenían que estar. Así que yo creo que siempre cuando llega un nuevo cuerpo técnico, porque no es nada más que el head coach el que toma ese tipo de decisiones, aunque algunas, o sea, es el que desempata,
por lo menos en el staff que trabajamos nosotros, son cosas que se ponen arriba de la mesa y puede opinar todo el mundo, y de hecho hoy tenés mucha gente que opina, y gente con experiencia en los Pumas, y tipos ex jugadores, ex entrenadores de los Pumas que forman parte del staff, así que son decisiones colegiadas, si querés, no son decisiones mías solas, son cosas que se pimponean un montón y se piensan un montón y se hablan un montón. Más allá de querer cambiar cosas cuando uno llega, no creo que tu análisis sea acertado, o por lo menos objetivo. Yo creo que es subjetivo y tenés todo el derecho de ser subjetivo al respecto. Mario, hablando del tema jugadores, hoy tenés... Cuando yo subo a Pumas, había muchas personas que habían trabajado con el Huevo que seguían estando y que yo podría haber decidido no llevar, hasta Vichy Bouza, que laburó bárbaro con nosotros, o Germán Fernández, que es una lástima que se haya ido y que yo tengo una relación excelente con él y que seguimos hablando semana por medio, y que era un puntal importantísimo, y lo puede decir Eugenio, un puntal importantísimo a nivel técnico en la UAR. Hablando de eso, tenés jugadores ahora distribuidos un montón de Pumas, distribuidos por un montón de ligas, un montón de equipos, se van, más todos los jugadores que vas a tener la oportunidad de ver en la Superliga Americana, más, bueno, los que pinte, que por ahí, caso, no sé, cito un caso tipo Sclavi que tardó en llegar. ¿Cómo van a monitorear todo eso? Porque, digamos, una de las zanahorias de los jugadores de la SLAR, suponete, no sé, cito el caso que decía recién hace un ratito, Lichi con Facu Ferrario o Manu Bernstein, que son jugadores con cierto potencial, bueno, ellos se quedan acá y no se van por ahí a otro lado porque saben que Mario Ledesma y todo su staff van a estar observándolos detenidamente en base a lo que hagan en la Superliga, que es obvio porque van a estar acá al alcance de la mano. ¿Cómo se están manejando con todo el grupo, si es que ya hay una decisión de cómo se van a manejar para lo que sería hipotéticamente la ventana de julio? Mirá, hoy por suerte, a diferencia de... porque en muchos sentidos se ha vuelto para atrás en cuanto a esto de que los jugadores están... hay muchos jugadores desperdigados por todo el planeta, hoy hay muchos en el hemisferio sur que antes no pasaba tampoco. A diferencia de años anteriores o de décadas anteriores, hoy es muy fácil llegar a tener imágenes de los chicos, a tener datos de los chicos, viste, que nuestro preparador físico se conecte con los chicos o con el preparador físico de los equipos donde juegan. Las imágenes las tenemos todas ese mismo día o el día posterior, y Rodrigo Martínez, el analista de video, ayudado por su equipo, enseguida nos cortan todas las imágenes que nosotros queremos y nos pasan todos los datos, desde datos físicos hasta, no sé, tacles cerrados, racks o lo que fuera. Así que tenemos la información muy fresca. Lo que vos perdés un poco es el intercambio con el jugador, porque obviamente el feedback lo reciben de los staff de los clubes o de las franquicias donde juegan, y nosotros no le vamos a dar un feedback arriba del feedback, porque el tipo, la verdad que empalaga, digamos. Así que uno pierde un poquito el control sobre lo que el jugador está trabajando. En el caso del físico, por ejemplo, puede pasar que en algunas ligas los jugadores no trabajen lo suficiente ni en la semana ni en el día del partido a lo que puede, o sea, comparado con el nivel internacional. Obviamente ahí es un trabajo que va a desarrollar Martín Mackey con su equipo, y van a tener que hacer sesiones extras para que los chicos se pongan al nivel de lo que demanda el rugby internacional. Después, técnicamente es un poquito más difícil, y en realidad lo que nosotros vamos buscando son patrones en cuanto a lo positivo y negativo, y tratar de trabajar sobre eso, porque, viste, qué sé yo, qué le vas a decir al tipo, viste, erraste un tacle, metiste tantos, erraste tantos. En realidad lo que buscamos es en cosas que nos sorprendan para bien o para mal, y poder trabajar sobre eso, ¿no? Después, lo que vos decís del SLAR, lo que hay que desmitificar un poquito es que todos los chicos se pueden ir a cualquier equipo del mundo en cualquier momento y ganar un montón de plata.
La verdad que hoy me contaban lo que gana, no sé, lo que gana un jugador en Italia por mes, un buen jugador en Italia por mes, y la verdad que no es el dorado Italia, ni tampoco España, ni la primera de España, ni la segunda de España, y después son contados con la mano los jugadores que pueden llegar a entrar en un top 14, una Premiership, y lo mismo con la Pro D2 francesa, que hoy es un contingente bastante numeroso, pero son todos titulares o jugadores que han jugado en los 23 del seleccionado mayor. Todo eso genera en los chicos un apuro, ¿no? Por tomar decisiones, por tratar de, bueno, si se van todos estos jugadores, viste, yo por ahí me tengo que ir afuera. Y nos pasa y son cosas con las que lidiamos todos los días porque ese tipo de charlas las tenemos todos los días. Y nosotros lo que queremos es que los chicos tomen decisiones y que tomen la mejor decisión para ellos, pero basado en cosas concretas, objetivas, y por suerte muchos entrenadores dentro del staff han sido entrenadores o jugadores afuera durante mucho tiempo, o sea que conocemos bastante el paño. A nosotros nos parece, y yo estoy convencido, que hasta los 22, 23, 24 años el jugador está mucho mejor acá que afuera. Salvo casos contados con una mano, como puede ser, no sé, un Juani Hernández, que a los 21, 22 años no había mucho más para enseñarle. Pero en general los jugadores, el grueso de los jugadores, no sé, por decirte un ejemplo, hoy estábamos haciendo line con Jaguares 15. Y estaba todo el staff de Jaguares 15 y todo el staff de los Pumas y el staff de menores de 20 brindándose a los jugadores para que los chicos mejoren. Eso en un top 14, tenés un entrenador para 25 tipos y si vos no estás en el primer grupo ni te miran. Yo no digo que no progresen o que se hacen mal las cosas, sino que la lupa no está puesta sobre todos los jugadores, la lupa está puesta sobre los jugadores que los hacen ganar el fin de semana. Y acá lo que nosotros tratamos es de que todos los jugadores reciban la misma atención y el mismo detalle y el mismo feedback y las mismas charlas y la misma contención, jueguen, no jueguen, estén dentro de un grupo de 30, 40, 50 y si van a casa Puma lo van a ver todos los entrenamientos. Y eso es un diferencial que no pasa en ningún lado. No pasa en ningún lado porque lo hemos vivido todos. En ningún lado hay cinco entrenadores viendo un entrenamiento de scrum, un entrenamiento de line, un entrenamiento de defensa, un entrenamiento de ataque. La verdad que el jugo que le pueden sacar eso a los chicos es enorme. Y después la contención, ¿no? En Francia, por haberlo vivido, si vos no jugás bien determinada cantidad de partidos, o sea, pasás a ser un paria. Hasta que te necesitan de nuevo. Acá eso no pasa, ¿viste? Y yo creo que es importante que los chicos lo vean eso y lo entiendan y lo reconozcan y le saquen el jugo al recontramango. Y después cuando el tipo está aplomado, ya más formado, hasta si querés, psicológicamente, mentalmente, tiene más herramientas para de repente irse a Europa y no jugar durante 3 meses, 4 meses, lesionarse, estar lejos de casa, de lejos de la familia, de los amigos, bancarse a un entrenador de tal o cual manera, bancarse a un grupo que por ahí ellos no entienden cómo trabajan, no trabajan, porque son charlas que tenemos con los chicos a diario. Pero cuando digo los chicos, estoy hablando de jugadores ya establecidos, con experiencia, que por ahí se encuentran con algo que ellos no esperaban. Así que yo creo que hasta esas edades es importantísimo que los chicos se queden acá, ya sea dentro de la estructura de la UAR, o como puede pasar con Bernstein, que a nosotros nos interesaba que él estuviese en otra franquicia jugando y jugando contra estos jugadores. Mario, ¿me podés, perdón, Juanpi, a Chocobar es que, si se puede saber, ¿qué le dirías? Que se le cayó el contrato con Blues y está ahí, que no sabe si se va a Europa o tiene también la opción de la SLAR. Perdón, Juanpi. Mirá, yo hablé con Choco antes de ayer, me parece. A ver, ¿cuándo hablé con Choco? Sí, antes de ayer, hablé el miércoles. Ya habíamos hablado la semana anterior y hablé de nuevo el miércoles.
Y le diría lo mismo que le dijimos a otros jugadores que se quedaron u otros que se fueron. Viste que si se va, si se va a algo que es superador, lo acompañamos y lo felicitamos, como podía ser el caso de Blues, ¿no? Pero si se va a algo que no es tan bueno como estar trabajando dentro de la estructura de la Unión, no tiene ningún tipo de apuro. Es un jugador de 21 años. 21 años. Cuando él jugó a fin de año del año pasado, bueno, mucha gente lo descubrió porque él tenía nada más que 2 partidos en Jaguares y ni siquiera de titular. Era un jugador formado en las academias de la Unión, en el menor de 20 de la Unión, en Jaguares y después todo lo que fue el proceso Puma. No necesitó de ningún equipo europeo para ponerlo al nivel que estuvo en esos meses en Australia. Entonces, la recomendación es que no se apure y que tome la mejor decisión. Uno cuando está apurado y cuando siente que se tiene que ir porque se fueron todos, no creo que esté en un lugar donde esté tomando buenas decisiones. Yo creo que él técnicamente y físicamente va a trabajar acá igual o mejor que en cualquier otro lugar, sobre todo entre las posibilidades que tenía él de irse, en los clubes donde tenía posibilidades de irse. O sea que yo en el caso de él y de los chicos de su edad, no tendría ningún apuro, y como dijo Euge, hubo un montón de paradigmas que se han roto. De hecho, hoy a veces uno, cuando hay un jugador argentino que no juega el fin de semana, uno dice, bueno, está descansando, y a nosotros eso no nos perjudica, digamos. Mario, ¿cómo fue la experiencia diferente de hacer una gira como la del Tri Nations con 45 jugadores en vez de los 30, 32 que habitualmente van a una gira? ¿Cómo fue el hecho de tener más jugadores, más chicos jóvenes, algunos no jugaron? ¿Cómo fue eso? Mirá, fue bastante desafiante desde el principio, porque desde que nos dijeron que existía esa posibilidad, empezamos a pensar cómo íbamos a manejar ese número en cancha, ¿no? Y cuántos ibas a tener en cancha, cómo ibas a manejar la semana, cómo se iban a dar el tema de las rotaciones, ibas a rotar a todos o ibas a dejar a algunos jugadores por esa semana fuera. Bueno, fue nada, un rompecabezas bastante desafiante. Y al principio ni siquiera lo podíamos experimentar, porque bueno, cuando nos fuimos a 30, pero tuvimos 17 lesiones de tejido blando entre Uruguay y el primer mes en Australia. O sea que de repente éramos 30 entrenando, o deberíamos ser 30 entrenando, y de repente estábamos haciendo un 8 contra 8. Así que fue rarísimo y en realidad no le podíamos encontrar la solución, y sobre todo esos primeros 15 días en Australia, porque los chicos los hacíamos entrenar tanto más fuerte que una semana normal, y no era una semana normal, con chicos comiendo mal, durmiendo mal, con angustia, ansiosos porque estaban encerrados todo el día, y eso generó muchísimas lesiones, que cuando se fue normalizando la situación, como por arte de magia, se fue normalizando todo eso también. Después, cuando nos encontramos con los chicos que venían de Europa, ahí teníamos a casi todo el equipo sano, y teníamos la suerte de tener en el staff tipos que, como Nico, y como Corcho, y como Manasa, y como el Dogo, que se brindan muchísimo a los jugadores, que están muy atentos de los jugadores, que tratan a todos los jugadores, los que juegan y los que no juegan, los tratan por igual. Y cuando nosotros desviamos la vista un poco de los 30 que estaban entrenando en cancha, de repente tenías 15 tipos que estaban haciendo una colimba al lado de la cancha, y con una alegría enorme de parte de los entrenadores, de parte de los jugadores. Así que algo que empezó como muy complicado y muy desafiante pasó a ser una fuente de energía enorme, una fuente de nafta y de motivación enorme para esos 30 tipos que tenían la suerte de estar preparando el partido el fin de semana. No quería decir que no estuviesen rotando, pero había jugadores que rotaban menos. Mario, vos sabés que después, acá. Y después, sí, perdón.
por suerte pudimos llegar a esos dos amistosos donde todos tuvieron la suerte de jugar y donde todos jugaron muy bien. Y después estuvimos toda la gira buscando amistosos. Nosotros queríamos hacer como las giras, como si fuese Lions, que juega partidos entre semana, y la verdad que no tuvimos mucho eco en eso, ¿viste? La verdad que no nos ayudaron mucho en conseguir partidos entre semana. No, te decía, el datazo que tiraste, fue re interesante lo que dijiste recién de todos estos jugadores, de las edades. ¿Por qué? Porque yo me pongo como el ciudadano de a pie común que dice, che, y ahora viste que se fueron 8 jugadores a Inglaterra, 8 a Francia, 8 acá, y uno pensaba, a priori, sin conocimiento real del dato que estás tirando, de que había como una bajada, como línea, che, vayan al exterior para seguir manteniendo el nivel, para seguir preparado. ¿Por qué? Porque la zanahoria era el mundial, y es como que te daban una mano, entre comillas, a vos, a la UAR, a la estructura Puma, para llegar bien. Pero lo que estás diciendo vos es, a mí me dejaste con la boca cerrada, me dejaste helado. Con la boca cerrada, difícil. Bueno, sí. Me estás toreando y lo vamos a dentro de dos. No, pero bueno, de verdad, en serio. No, pero no. Pero sí, ¿Qué es lo que te sorprende? Perdóname, no entiendo. No, me sorprende lo que estás contando de las edades, de los chicos que se van a Europa, como diciendo, analicen a dónde van, cuánto van a jugar, a dónde, viste, qué sé yo. Uno pensaba que todo era en pos del bien de los Pumas. De hecho, estando con nosotros, Jero de la Fuente, que está en Pro de Dos, por ejemplo, nos decía, me voy allá con la intención de un nuevo desafío y seguir a un nivel para poder llegar a Francia 2023. Mira, lo que estuvo buenísimo de todos, yo esta semana tuve llamados de 3 o 4 jugadores, es compartir ese tipo de decisiones, y analizarlas juntos y pimponearlas juntos. Fue un trabajo que empezamos a hacer desde la pandemia y desde que empezamos a conocer un poquito la situación de lo que iba a ser este año. Al principio les pedíamos paciencia porque nadie sabía qué iba a pasar. La verdad que nadie sabía qué iba a pasar. Ni siquiera sabíamos si íbamos a poder jugar el Tres Naciones, que en realidad al principio era un Rugby Championship normal y terminó siendo Tres Naciones. Pero no sabíamos cuál iba a ser el esquema para los chicos. Entonces les pedíamos paciencia. Después la situación fue cambiando, pero por lo menos de nuestro lado nunca se empujó a los jugadores a ir a ningún lado. Después es caso por caso, ¿viste? Vos decís un tipo como Jero de la Fuente, que tiene 28, 29 años, que ya hizo 10 años de la estructura de la Unión, del sistema de la Unión, como lo quieran llamar, y que quiere ir a probar otra cosa, que conoce perfectamente su cuerpo, que conoce perfectamente cómo tiene que llegar físicamente y técnicamente a una ventana de test. Digamos que no es tan importante como en el caso de Choco. Jero sabe perfectamente cómo tiene que llegar técnicamente y físicamente a una ventana, como decía de nuevo Eugenio, un montón de paradigmas que se han roto, y entre ellos la cantidad de partidos a un nivel de una intensidad parecida al nivel internacional que uno cree que tiene que tener ese jugador para llegar bien a esa ventana, ¿no? Claro. Hoy se considera también, viste, el nivel de energía de ese jugador, el nivel de cansancio emocional y psicológico con el que puede llegar si tiene una temporada así. Donde juega, no sé, si vos jugás en el Toulouse y todos los partidos son importantes, si jugás semifinal de Copa Europa, final de Copa Europa, semifinal de Top 14, final de Top 14, bueno, en julio vas a encontrar un jugador cansado. Así que en el caso de los jugadores que superaban determinada cantidad de años dentro del sistema y que se conocen mucho y que ya tienen buenos hábitos, es mucho menos... No es ni preocupante que se vayan a jugar afuera, y son jugadores que se van a sentar y que van a analizar qué tipo de juego tiene tal equipo, en qué región está, lo van a analizar con la mujer, si quieren estar en una ciudad o en un pueblo, o quieren estar afuera,
el tipo de rugby que quieren. Los chicos, viste, hay algunos chicos que les gustaba más el top 14, otros que les gusta más la Premiership. Y después, en todos ese tipo de cosas, nosotros ayudamos a pensar. No sé, un primera línea, ¿qué le conviene más? Busque, ¿que se vaya a jugar el Super Rugby o que se vaya a jugar el Top 14? Si es una pregunta, yo te diría que se vaya a jugar el Super Rugby. Porque hoy, la verdad, que lo vi a Medrano muy bien. En primera línea, un pilar, ¿vos crees que es mejor el Super Rugby? Y a las pruebas me remito, yo creo que sí. Me parece que hoy lo que vi de Medrano me encantó. ¿Lo viste? ¿Lo pudiste ver a Medrano? No, hoy vi los highlights nada más. Bueno, pero la verdad no que jugó. Bueno, seguilo. Tuvo una actividad espectacular. Tocó mucho. El top 14 es mucho más duro. Exactamente. Yo no lo tengo que seguir a Santi porque yo ya sé lo que te puede dar Santi en cuanto al juego. Y no. Eso ya lo tiene Santi, no lo tiene que aprender, no lo tiene que desarrollar, o sea, lo puede seguir mejorando, obviamente. Pero esto es una competencia que dura dos meses y medio. Distinto es jugar 11 meses en un scrum donde te vas a encontrar con izquierdos que lo único que les importa es el scrum. Entonces, en un jugador, por ejemplo, como Santi, y seguramente le convenga más en un futuro irse al top 14. Distinto es, no sé, vos decís, un win. Sí, depende del equipo con el que juegue en el top 14. Bueno, pero Bordeaux, por ejemplo, ahí está. No quiero dar casos puntuales, pero por ahí juega en un equipo en el top 14 que no la ven todo el partido. Claro. No la ve. Claro. No la ve, ¿entendés? Claro. Distinto, no sé. Juan Cipimov, que juega en Racing, donde casi todos los tries vienen desde las puntas, donde tienen los tres del fondo que más marcan en el campeonato, y seguramente él este fenómeno ahí. O mismo Bauti Delgui, que juega en un equipo como Bordeaux. Pero no siempre es el caso. Y ese jugador, si juega en esos equipos, está fenómeno. Si juega en otros equipos, hay veces que ese jugador, y nada, por ahí no la ven todo el año la pelota. Está bien, pero ahí te cambio. Perdón, muchachos, un segundo. Sí. Santi Medrano, que juegue esos 54 minutos que jugó hoy, o que juegue contra Brambis, o que juegue eventualmente cada tanto en algún equipo del top 14. No sé, no tengo bueno, idea. Pero bueno, guarda, o sea, porque vos dijiste antes y es cierto, no, y lo viviste, es decir, bueno, es calidad de minutos. O sea, totalmente, pero yo lo que digo es, si un jugador internacional, lo que pretende ser titular en los Pumas, va al top 14 y no juega, y bueno, ahí aparece un signo de pregunta. Por eso, respondiéndote la pregunta que me hiciste vos a mí, viendo lo que hizo hoy, sinceramente. Yo lo que pretendo es que Santi vaya al top 14 y se gane el puesto. Claro. Que sea el forward titular, el primer línea titular. Claro. O que por lo menos esté en la rotación. O sea, porque pilar derecho, titular de un año, no, hay pocos. Pero no juegan, ¿no? Ves pocos como Frankie y Gómez Codela que lo hacen jugar 70 minutos. Pero, está bien, pero por eso no. Es otro día, Mario, discutimos esto de las primeras líneas de Santi Medrano, que te mete. Lo que pasa es que con Frankie entonces es difícil. Y le gusta mucho el Super Rugby. Es cierto, claro. No, es muy defensor del Super Rugby. Sí, Mario, le dijiste. Le dijiste scrum segundos. Y Super Rugby, le nombraste otras cosas. Eugenio está envuelto en llamas, está como loca, está enamorada, está una quinceañera enamorada. Bueno, hoy jugó Taniera Tupou, solamente los segundos 40 minutos de Reds, y no sé, todo el scrum de Reds. Pobre Guárrata. Los mataron, los pasaron por arriba, y el scrum de Reds, con el que jugó en primer tiempo, que no me acuerdo el apellido, y Taniera Tupou, que entró en el segundo tiempo, realmente los reventó, y estaban Gus Bell, del otro lado,
que Angus Bell. Vos lo conocés bien, Mario, ya lo hemos hablado. Sí, fuera de micrófono también. Bell, y fuera, sí, pero Angus Bell tiene 21 años y estamos aburriendo a todos, pero digo, Angus Bell tiene 21 años y juega con un pack muy livianito, con una segunda línea muy livianito, un hooker muy livianito, un derecho liviano, pobre Angus Bell. O sea que no podemos pretender que él la saque adelante. Viste, qué sé yo, el equipo de Guarratas es un menor de 23 también, ¿no? Y con Reds también. Sí, pero Reds fue distinto el camino. El camino de Reds fue una apuesta a eso hace... Yo estaba en Australia, o sea que ya fue hace por lo menos 4 o 5 años. Yo entrené a todos esos, a Tupou, a Roda, que ahora se fue, pero a Blythe, a Wright, a todos esos chicos, y los tenía Brad Thorne, y los trajo desde menores de 18, menores de 20, y fue una apuesta y una decisión consciente del club a apostar a esos jugadores. El trabajo fue completamente distinto. A Guarratas lo desplumaron. Hoy sí. De repente se le fueron todos los jugadores experimentados y no quedó nadie, ¿viste? Y el último que quedaba, pobre Hooper, que se bancaba, estaba ahí contra viento y marea, pero hoy no tienen jugadores experimentados, ¿viste? Se fueron todos. ¿Y Mario Ledesma con 20 años, ¿dónde firmaría? ¿Dónde iría? No, yo me quedaría acá. Yo de hecho, yo me fui a los 27. Así que yo la estiré bastante, con posibilidades de irme antes. La verdad que yo estaba muy bien acá. Claro. A mí casi que era la última posibilidad, ¿viste? Cuando me voy a los 27, o me iba ahí o ya no me iba más. Así que no, yo a los 20 no me iba a ningún lado, estaba fenómeno acá. Jugaba los clásicos contra Herling, le ganábamos todos los clásicos. Mario, ¿cuánto tuvo que ver Cheika en que algunos jugadores vayan a jugar a Australia? Y además, bueno, ¿cómo fue todo el laburo de Cheika en el equipo? Mira, con lo de los jugadores nada, porque en realidad la gente de Force, mismo antes de que nos fuéramos para allá, el director deportivo de ellos ya nos había mandado un mail, que de hecho al principio lo frenamos porque nosotros teníamos la ilusión de seguir en algún lado. Uh-huh. Teníamos la ilusión de ir a jugar o a Sudáfrica o a Australia, Nueva Zelanda, así que al principio mucha pelota no le dimos, y bueno, ellos siguieron insistiendo y demás, y por suerte, y la verdad que es en ese sentido, viste, creo que es una gran ayuda para ese grupo de jugadores y para nosotros, el hecho de que ellos puedan estar compitiendo ahí. ¿Y los chicos de Rebels tampoco? ¿Los que se fueron a Rebels? Lo de Rebels sí fue allá. Y eso fue, el entrenador me mandó un mail a mí, después lo fue siguiendo el Tano, y al principio iban a ser más jugadores. Iban a ser por lo menos uno o dos primeras líneas más, y lamentablemente no se pudo dar, pero fueron los mismos clubes que nos iban pidiendo jugadores. Hubo alguna charla con algún tres cuartos para Guarratas también, de Reds hubo alguna charla por un segunda línea, fueron más los clubes que se movían. Obviamente el hecho de que Michael estuviese ahí estaba buenísimo, y era uno de los interlocutores, pero fue algo que iba siguiendo más que nada el Tano. Uh-huh. Y después nada, el laburo de él ahí fue impresionante, ¿viste? Para mí, imagínate, el solo hecho de volver a laburar juntos era una alegría para los dos. De alguna manera, yo sentía que le tenía que devolver algo de todo lo que él me dio, y yo sabía que a él le iba a gustar estar laburando con nosotros, porque bueno, lo conozco personalmente, y la personalidad que tiene él entra muy bien con el argentino. A él siempre le gustaron los jugadores argentinos. De hecho, viste, Nael tiene una muy linda relación con Felipe también, y cuando estaba en Leinster se lo había tratado de llevar a Rorro, y cuando fue a entrenar a París me llamó a mí para entrenar cuando yo no había entrenado nunca, porque justamente la idiosincrasia argentina le gustaba. Uh-huh. Sobre ¿Va, todo, a seguir él, va a seguir colaborando con el seleccionado? Está en la tele, como comentario. Sí, pero es como los artistas chinos, viste, que tienen muchos platitos y trata de mantener todos en el aire. Así que hace un montón de cosas, porque él también es en el Rugby League, también está. También está en el Rugby League, que ayer me mandó el video de la primera reunión que tuvieron y qué sé yo, y,
y después tienen, él le gusta mucho los negocios también, invierte en las redes y nada, ¿viste? La verdad que hace un montón de cosas, así que vamos a hacer todo lo posible porque siga, pero bueno, va a ser más una decisión de él. Desde la Unión está toda la intención de que siga. Che, ¿quieren que prenda la luz? Porque estoy medio... Sí, ah, dale. Sí. Sí, pero la gente va a querer que no quiere poner la cara. No. Ahí está. Mira, parece que soy un angelito. Un angelado. Ahí está, ¿ves? Los que decían de que el Edén era malo. Un ángel. Ves que la seguís con eso vos, ¿eh? Evidentemente tenés una opinión formada, pero... desde mi intención y la intención de la Unión es que siga, y la verdad que es espectacular todo el laburo, todo lo que él aporta, no solo desde el juego y desde las cosas, de los detalles que pudo aportar en defensa o que pudo aportar en ataque, pero es alguien, viste, con una energía muy especial, muy positivo, siempre va para adelante. Es muy difícil verlo un día, viste, bajoneado o falto de soluciones o falto de ideas. Después tiene una forma muy particular, pero viste, muy pendiente de lo que puede llegar a ser la organización, hasta dentro de una organización, viste, cómo manejarse. Tiene una visión global del rugby, viste, es alguien que está dentro del rugby hace mucho y que también tiene un interés en los negocios y demás, así que ve el rugby desde muchos lugares que generalmente no son los lugares donde lo ve el común de la gente de rugby. Por eso, viste, de repente toma decisiones donde nadie lo espera, viste, qué sé yo, nadie se esperaba que fuese a entrenar con nosotros, y entrenó con nosotros, viste, un tipo que había sido siempre head coach y ponerse al servicio de un staff. Ahora nadie lo esperaba en la tele australiana. Sorry. Una pregunta en respecto a eso, de que es un tipo como que está más pendiente no solo del juego, sino de todo. ¿Qué papel cumplió? ¿Cómo tomó lo extra rugbyístico que pasó, digamos, en Australia, de todo el quilombo, del homenaje, del tweet, todo eso? Le costaba, primero con lo de Maradona y demás, le costaba entender a él, viste, cómo se había armado tanto revuelo, porque no es argentino, obviamente, ¿no? Entonces, toda la idiosincrasia nuestra eran cosas, charlas de café, donde uno le tenía que explicar por qué pasaban las cosas que pasaban, y lo mismo con los tweets, más allá de que obviamente, y él siendo víctima de racismo desde que era chico, porque él es libanés, y obviamente el establishment del rugby australiano, viste, nada, es un deporte bastante blanco, por decirlo de alguna forma. Sí. Obviamente a él lo afectó todo eso, pero también, viste, tienen una mirada bastante más pragmática de toda la cosa, y no creo que venga, viste, no, la verdad que no tengo muchas ganas de desarrollar ese tema que ya está hablado, no, y súper hablado, pero sí te puedo decir que él mantuvo la cabeza serena durante todos esos momentos que a nosotros nos costaba, ¿no? Porque nos tenía muy afectados, y él fue muy importante, por lo menos para mí, estuvo muy cerca mío en esos momentos, y era, viste, una fuente de calma y de objetividad que necesitábamos para preparar un partido tan, tan importante como ese último partido. Claro. Mario, salimos un poquito de eso, porque también... Hoy ya, eso para mí ya habló demasiado y no. Consulta, porque hay como dudas y no se sabe. ¿Se vuelve el esquema previo al 2015 en el cual los europeos, para poder tenerlos en el Championship y la ventana de noviembre, en julio se les da descanso y sería los Pumas estarían conformados por los chicos que se quedaron acá en el medio local? ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, una pregunta. Si se vuelve ese esquema. Hasta ahora no tengo suerte, soy el único que no me han preguntado nada. Pero, mirá, hoy lo hablábamos con Martín, y bueno, obviamente al tener a todos los chicos en hemisferios diferentes,
va a ser complicado y desafiante, ¿no? El tema del armado de las listas ahí y la preparación física de los chicos. Vos pensás, hoy estábamos haciendo cuentas en el aire y pensando, bueno, ¿cuáles son los jugadores que tienen posibilidad de llegar a finales en el top 14? Y entonces decíamos, bueno, Bordeaux está ahí, Racing Metro, ¿viste? Y después, bueno, va a depender mucho de los caminos de Castres y de, La Rochelle también, obviamente está arriba. El Stade francés, ¿viste? La tiene medio complicada, entonces, ¿viste? Empezás a decir, bueno, esos jugadores por ahí van a terminar principios de mayo, y entonces decís, bueno, se tienen que tomar 4 o 5 semanas de vacaciones y después entrenarse para jugar en julio. No es simple. Nosotros en ese momento, si vos te acordás, cuando en el viejo esquema, vos terminabas las finales mediados de junio y hasta por ahí te salteabas un partido de los Pumas, porque los Pumas ya estaban jugando la ventana de junio. Ahora es una ventana de julio. Porque se armó después de cuando existía el Super Rugby, el Super Rugby anterior, que se decidió jugarla después de terminar el Super Rugby, entonces pasó a julio. Y vas a tener jugadores que de repente van a venir de vacaciones y están en pretemporada. Entonces, lo que tenemos que estudiar es la forma de esos jugadores también, ¿no? Mario, lo que pasó un poco, ¿te acordás del partido del 2008 en Sudáfrica? Que venían todos de vacaciones y tuvieron que volver a entrenar. Ese partido estábamos todos, o sea, habíamos estado de vacaciones y creo que, no sé, entrenamos una semana y jugamos acá. Te puede llegar a pasar con algún jugador si llegan hasta la final. Después el grueso de los jugadores se va a poder respetar un descanso y después entrenamiento, pero lo mismo, van a ser jugadores que van a estar terminando una pretemporada y sin ningún amistoso. Sí. Así que bueno, vamos a tener que manejar eso lo mejor posible. Mario, justamente por eso, y creo que me ato un poco a la pregunta de Lichi, y ahí tenemos una pregunta de alguien que está mirando, ahora te la voy a formular. Se quedaron los jugadores. Despelote con la luz. No sé. No pasa nada. Se quedaron los chicos jugando la SLAR. ¿Tenés posibilidades de llamar por ahí a alguno más que termine las vacaciones o que las, digamos, o que decida no tomárselas, aunque no sé si por World Rugby, por el tema del Player Welfare? Sí, después hay un tema de protocolo. No, ¿por qué no afrontar los Pumas de julio contra un Gales que seguramente va a tener menos jugadores porque muchos se van a ir con la gira de Lions si es que se hace? Por eso estás hablando de un montón de cosas. Claro, lo digo. Digamos, en vez de tomar tantas consideraciones, pues tampoco las LAR, digamos, ojalá se juegue todas, ¿no? Sí, bueno, han demostrado los chicos, vos diste el ejemplo recién de Chocobares y me parece que es súper súper claro. Los que están acá están a nivel. Tal vez jugar o darles esa posibilidad a los de julio. Y después, bueno, ver para el Tri Nation o Rugby Championship, Championship no, porque Sudáfrica va a estar involucrado. Está armando el equipo, Mario, para la ventana. No, después me metes en quilombo, Martín, me metes en quilombo gratis. No. Martín nos va a decir quién tenemos que llamar para que no se enoje nadie, porque que no se enoje él. De verdad, después me meten quilombo a mí. Llevame un rosarino porque si no se arma. Claro. Puntualmente la pregunta era esa, ¿no? Aprovechar a los chicos con rodaje acá, los tenés acá, los ves acá, los ves en Casa Jaguares, los ves en Cabo Puma, como se llame. Sí, yo entiendo perfectamente la pregunta, pero vos fijate todas las posibilidades que diste, hasta lo que vos decís, viste, la SLAR por ahí, ojalá, si Dios quiere, crucemos los dedos, se juega entera, pero va a venir. No sé, llegado el caso, vamos a estar en la segunda, tercera ola de contagio. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Gales va a venir? ¿Con qué jugadores va a venir? ¿Se va a hacer Lions? ¿No se va a hacer Lions? Y después, sumado a eso, me parece que no hay que quitarle, ¿viste? No hay que quitarle importancia al hecho de ponerse la camiseta de Argentina, ¿no? La camiseta de los Pumas.
Me parece que si hay jugadores que por ahí están jugando afuera, hicieron las vacaciones, después hicieron la preparación física, que están en condiciones de entrar y merecen entrar, me parece que los que tienen que jugar son los mejores, ¿viste? Y si los chicos que están acá en la SLAR son los mejores, jugarán ellos. Mario, ¿qué? Los mejores este día, ¿no? ¿Qué escuela de entrenadores tenés, digamos, con tu experiencia? ¿En cuáles te has apoyado? ¿Tenés un perfil tuyo como entrenador, digo, no? Con tu experiencia. Sí, casi, casi que te diría que me la conteste vos de nuevo. Porque bien, no, seguramente... son de paz. No, son de paz cerrada. Son de paz cerrada. Te dicen, che, contame de tu experiencia. Mirá, la verdad, yo no tenía mucha idea que iba a entrenar. De hecho, no me lo había ni planteado. El año ese que yo estaba dejando el rugby en Clermont me lo plantea y después me dice que no, y entonces yo estaba medio desencantado con la idea de entrenar y me estaba yendo, y bueno, y lo conocí a Checa, que me invitó a París y me convenció en 2 minutos. Que en realidad cuando yo ya me tomo el avión a París ya estaba medio convencido de empezar con él, y era difícil porque yo tenía que jugar el Mundial y la semana siguiente de terminar el Mundial entrenar cuando yo no había entrenado nunca ni me había planteado nunca entrenar. Y bueno, obviamente te imaginarás que le saqué mucho jugo a ese primer año con él en una situación muy difícil donde, viste, él se estaba comiendo la cama de varios de los jugadores, del entrenador asistente, y lo veía él cómo manejaba los problemas, ¿viste? Cómo manejaba el equipo, donde siempre tenía un plan, o por lo menos decía que tenía un plan. Él me decía, ¿viste? Hay que tener un plan, y si no tenés uno, tenés que decir que tenés un plan igual. Y la verdad es que la pasé bárbaro en situaciones dificilísimas con él, gracias a él. Después me gustó mucho mi experiencia como jugador con Cotter, que me empecé a dar cuenta de todas las cosas que me había dejado Cotter como entrenador después de haber dejado de jugar. De hecho, yo 2 años más tarde lo voy a ver a Clermont, agarré el auto, me lo fui a ver y le fui a agradecer. Y el tipo no lo podía creer, el tipo se emocionó y qué sé yo, pero me parecía importante porque yo no me fui bien de Clermont y después me di cuenta de todo lo que había aprendido y de hecho todo lo que él me había cuidado, y sobre todo en mi último año con 38 años, todo lo que él me había cuidado. Y me cayó la ficha ya entrenando, digamos, que obviamente vos te empezás a dar cuenta de la complejidad que tiene el hecho de entrenar. Obviamente muchas cosas de Galtier, sobre todo en lo técnico, muchas cosas, muchísimas cosas. Y después la segunda vuelta con Checa, obviamente. Y después de un tipo que me llevé muchísimo, es de Mick Byrne, que es un entrenador que entrenó 11 años a los All Blacks, que armó todo el programa de destrezas de los All Blacks, aparte de ser entrenador de la patada, y era una biblioteca el tipo, la verdad, y yo le saqué el jugo, me sentaba todos los días con él, y él me evaluaba todos los días, así que era intensísimo, pero nada, aprendí mucho, y después nada, de la experiencia, y creo que de lo que más aprendés es de tu relación con los jugadores, ¿no? Claro. De lo que te vuelve de los jugadores y cuando te das cuenta que le estás cerrando y cuando te das cuenta que acertás, y de a poquito vas encontrando tu lugar, ¿viste? Yo creo que cuando estaba en Francia estaba bastante perdido porque de repente me encontraba haciendo algo que ni siquiera yo creía que iba, o sea, que era mi camino, y entonces también te empieza a jugar la inseguridad donde vos crees que no sos lo suficientemente bueno para estar ahí. Y de a poquito vas haciendo tu camino y empezás a generarte certezas, ¿no? Y encontrar tu forma de encontrar, que en realidad es lo que sos vos, porque una de las cosas importantes es ser auténtico, ¿no? Así que creo que... Es un rompecabezas, Checa, esto y esto, Galtier, esto y esto, Venter, esto y esto. ¿Es un rompe o cómo? Y en realidad lo mismo que, no sé, que te pasa cuando escuchás una charla de alguien que habla de liderazgo, o lo escuchás a Velasco, o lo escuchás a Hernández, o lo escuchás a Sabela, y vos lo procesás, lo,
lo que a vos te hace ruido, ¿no? Lo que te lo que resuena en vos, ¿no? Claro. Y después lo haces un poco a tu salsa, incorporar todo ese tipo de conocimientos y ver qué cosas a vos te parecen interesantes, o te lees, no sé, el libro del preparador mental de Michael Jordan, y obviamente nada, vos no estás entrenando a 15 Michael Jordan, claro, o a 30 Michael Jordan. Entonces, bueno, ¿qué puedes sacar de eso e integrarlo? Pero sí, es un poquito de cada uno, de los mismos tipos con los que entrenás todos los días, de Nico, de Corcho, de Manasa, de Dogo, del Tano. Perdón, una pregunta que hace un televidente, vamos a decirlo así. Te pregunta Mario si no sería positivo tener un buen torneo con las 5 academias de la UAR que permita darle rodaje a mayor cantidad de jugadores, algo que sea paralelo a la SLA. Coincido y lo hicimos. No, fue un Inter Academias que hicimos en el 2019, si no me equivoco. Sí, se hacían de antes también, la verdad que estaría buenísimo. Está buenísimo. Y está buenísimo el argentino menor de 18 también. ¿Y el argentino de mayores? ¿No te gustaría que volviera el argentino de mayores? Y a mí me gustaría. Pero por una expresión de deseo, no sé cómo es el tema logístico, viste cuáles son los problemas que hay y demás. Yo no, lo jugué mucho hasta menores de 21, no me acuerdo si era menores de 21 jugamos en ese momento. Puede ser, sí. Que salimos campeones y que se ve, lo disfruté muchísimo. Jugué poco el mayor, porque en ese momento jugaba de tercera línea, había tipos que jugaban mejor que yo de tercera línea, y cuando pasé de hooker, había hookers que eran buenísimos, viste, estaba en ese momento, creo que era Angelillo y Juanjo Villar, que Juanjo a mí me encantaba cómo jugaba, no sé si se acuerdan. Sí. Pero como se llama, a mí me encantaba, me parecía que estaba buenísimo, me parecía, y había una pica tremenda. Tremendo. Pero como entrenador de los Pumas, ¿te gustaría que haya una competencia de ese tipo para ver? No me metas en de pelote, no me hagas decir. Ya sabemos que. No lo dije como entrenador de los Pumas, yo lo dije como yo, como Mario Ledesma, cuando era jugador, me encantaba jugar. Como aficionado de rugby. Mario, justo estaba pensando lo de tu pase de. Fuiste Pumita como tercera línea. Y después te pasaste la primera. ¿Hoy le aconsejarías a algún chico que vos lo ves que no puede dar ese paso, que no está para el nivel internacional y que hay mucha competencia en la tercera línea y que con condiciones para ser hooker, se lo aconsejarías? ¿Se podría hacer? Mirá, sigue pasando. De hecho, Santi Gripo. Ahora hay un chico en Jaguares. Creo, ¿no? Que Santi Gripo. Ruiz. Varios de los. Claro, Coco Ruiz. Creo que Martín Baca en algún momento también jugó, el chico Bacconi del caso. Santiago Gripo, que está de Urucuré, se fue a Brasil, en Urucuré juega de tercera línea, y en Brasil va a jugar. Claro, bueno, es que era uno de los que nos comentaban, y nosotros decíamos, viste, es difícil llamarlo de hooker cuando en el club juega todos los fines de semana de tercera línea. Pero sigue pasando, lo que te pasa hoy es que con toda la estructura que hay de detección, viste, hoy estamos viendo cómo sigue, pero viste, de repente tenías tipos interesantísimos detectando más allá de los entrenadores de clubes y de los directores de academia. Estaba Luquitas Borges, que la verdad que tiene un ojo impresionante para el tema del talento en esas edades, con Álvaro Galindo también, que estaban entrenando el menor de 18. La verdad que era una pata muy importante. Hoy, obviamente, por el tema de la pandemia, todos los campeonatos de menores 18 se han suspendido, internacionales hablo. Había una copa muy, muy linda en Sudáfrica, que fueron a jugar la generación de Oviedo, de Bernasconi, etcétera, Coco Ruiz, todos esos jugadores fueron a jugar esa copa. Y la detección es bastante más temprana, entonces digamos que esa decisión nosotros tratamos de que sea más temprana. Porque la verdad que yo lo escuchaba en algún momento, Agus Krevi también lo dijo y me pasó a mí personalmente, no es lo más cómodo pasarse de primera línea cuando jugaste de tercera línea toda tu vida y más de hooker que tenés que tirar y que te están mirando todo el mundo y que te critican. Uf. y
¿viste? Y que la pasás mal en el scrum y que te mareás y que, ¿viste?, salís abombado. Hay un montón de cosas que más vale aprenderlas de más joven, ¿viste? Yo creo que es bastante traumático pasarte más adelante de primera línea. ¿Quién te bancó en esa decisión mucho? ¿Quién te ayudó mucho en ese momento? En realidad, faltaba un hooker en el club. No me ayudó nadie, me mandaron al frente porque dijeron, bueno, no tenemos hooker, jugábamos, me acuerdo, encima jugábamos contra el SIC, en ese momento fue en uno de los del sub y baja nuestro de los años 90 con Grupa, y se lesiona Martín Ticinese, que jugaba de hooker, y se lesiona el no me acuerdo quién era el hooker de la intermedia, y no quedaba nadie, y me dijeron a mí, que encima se venía comentando, viste, siempre había alguien que decía que yo me tenía que pasar de hooker, y me dieron manija, me dijeron, no, que es tu oportunidad, no sé qué, contra el SIC, imagínate. Así que nada, un peligro, porque la verdad que no era la mejor idea, un pibe que no había jugado nunca de hooker, ponerlo de hooker contra el SIC. Pero fue más por una razón de fuerza mayor, y cuando veías cómo tiraba yo, de la única manera que podía jugar de hooker era por fuerza mayor, porque se la ponía en la nuca al pilar izquierdo. Mario, pero después te terminaron llamando la espuma. Sí, bastante más. Pero bueno, no fueron en cuanto al line, no son los mejores recuerdos ese primer año como en los Pumas tampoco. Estuve, antes que te pregunte Martín, estuve el primer día en San Luis de Buscrevis con Plaza acá, y ese primer partido de Agustín no la pasó bien. No es fácil. No, y Agus, viste, tuvo un par de años para acomodarse en el scrum y en el line, no fue lo más simple para él tampoco, viste. Mario, es muy distinto estar en el banco de suplentes con Cheika, con Australia jugando contra los All Blacks, ganar, perder, ganar ese subcampeonato en la Copa del Mundo 2015, a estar en el banco de suplentes de los Pumas frente a Australia, frente a los All Blacks. ¿Se vive igual? ¿Se vive distinto? No, es distinto, ¿viste? Cuando sos asistente o cuando sos head coach. Cuando sos head coach, yo lo escuchaba el otro día a Eddie Jones, ¿no? Eddie Jones decía, ¿viste?, nosotros las decisiones las tomamos entre todos y todo, pero que el que después se para enfrente de los micrófonos es el head coach, y el que asuma la responsabilidad es el head coach, y el que asume las críticas es el head coach, y uno íntimamente lo siente así, por más que seamos solidarios como staff en las decisiones y demás, cuando las cosas no salen, vos te sentís íntimamente responsable de lo que está pasando. Así que de ninguna manera es igual. Y te diría que como asistente, viste, hay momentos en la semana donde vos encontrás tus tiempos para relajarte, digamos, ¿viste? Hay partes de la semana que son más intensas, donde vos sabés que tenés el grueso de tu trabajo, que puede llegar a ser lunes, martes, y después es como que los jugadores se tienen que adueñar de eso. Como head coach, digamos que tenés que estar presente, porque vos vas sintiendo también la temperatura del equipo, va más allá de lo técnico, ¿no? Y claro, Tenés que andar preocupado también por, digamos, la energía del staff y cómo qué energía está despidiendo el staff, de qué energía se nutren los jugadores también, así que no hay mucho tiempo de relajarse, ni en la semana previa al partido, ni después del partido, ¿viste? Termina el partido, buen resultado, bueno, cómo removilizamos a la tropa para encarar el próximo partido, mal resultado, bueno, cómo removilizamos la tropa para encarar el próximo partido. ¿Y qué te quedó de fuiste el único argentino que estuvo en una final de una Copa del Mundo? ¿Qué te quedó de aquel partido en Twitter? Gonza Quesada también estuvo con Francia. Con 2011. Francia, perdón. Está bien, perdón. Bueno, ¿qué te quedó a vos aquella experiencia en Twickenham que pierden ese, o sea, el momento, el entorno, todo eso, estar ahí? Mirá, no lo viví muy diferente a otros partidos, porque la verdad que tuve partidos muy intensos ese mundial. Por ejemplo, el primer partido, el partido de la zona contra Inglaterra, viste, se venía hablando un montón y se venía hablando un montón del scrum, y la verdad que estaba muy presente, y hay mucha pica, mucha, no sé si ustedes sí, la han llegado
a entender, sí, 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 digamos, la pica que hay entre Australia y Inglaterra, pero tienen un odio bastante particular, así que sí, fue una semana que se vivió muy intensamente adentro de lo que era la concentración nuestra, ¿no? El grupo de jugadores, entrenadores y demás. Todo el entorno, Mario, llega toda esa historia, llega a la práctica, La verdad que era algo bastante particular, entonces, viste, a mí me sorprendió, viste, la importancia que tenía ese partido, así que eso fue muy intenso. Después viví un momento muy intenso contra Escocia cuando los tipos se ponen arriba con un minuto para que termine el partido, y dije, bueno, chau, nos fuimos. Y después viene la salida con ese line, viste, se les cae, viste, bueno, pasa lo que pasa, pero ese momento, viste, yo creo que ese fue el momento más intenso, viste, que donde yo dije, bueno, todo esto para esto. Nos vamos en cuarto de final contra un equipo que le tendríamos que haber metido, porque ese partido nosotros le metemos 5 o 6 tries, pero nunca los largamos, viste, nunca los distanciamos, siempre estaban ahí, y como estaba fácil, estos aceleraban y metían un try, pero los escoceses estaban ahí. Claro. Así que tuvimos eso, después semifinal contra Argentina, te imaginarás. El doble sentimiento. Sí, yo te diría que para mí fue más, viví más esa semifinal que la final, ¿viste? Claro. Después la final, estuvo en un momento donde nosotros inclinamos la balanza, viene el drop ese de Carter, y después atrás viene el try de Nonu, porque nos, viste, era un partido que ellos habían dominado en el primer tiempo, y nosotros en el segundo tiempo salimos y nos ponemos ahí, creo que nos ponemos a 2 puntos, claro, y ellos, viste, nada, pegan un cogotazo y se nos van, viste, pero ahí es donde ves los grandes jugadores, ¿no? Carter creo que clava un drop de 55 metros, en un momento dificilísimo y con carga de los dos lados, viste. Y ahí, bueno, ahí se nos empiezan a distanciar. Mario, pero nada, hoy son muy lindos recuerdos, ¿eh? No tengo ningún tipo de amargura con respecto a eso. Fue lindísimo haber podido vivir eso. 2-1. Justo hace un ratito hablábamos del tema de Gales, y bueno, Gales, la verdad que el final del año pasado fue bastante flojo, por no decir malo. Y ahora, sí, sorprendentemente, viste, metió dos victorias que por ahí no eran de las más merecidas, pero bueno, el equipo se las arregló. Y al revés con los Pumas, ¿no? Digamos, los Pumas van a venir nuevamente de poca competencia, pero bien, con el pecho inflado, de un buen momento. ¿Qué mirás, en este caso puntual, de Gales para hacer el análisis, o qué vas a mirar de Gales para hacer un análisis tomando en cuenta lo que va a pasar después con los Pumas? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿Gómez Codela va a llegar al Mundial con 38 años? Y vos dijiste que jugaste con 38, ¿podría estar? ¿Por qué no? El tema es que él mantenga ese nivel. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no voy a ser el que diga que alguno es muy viejo para estar. Después, con respecto a la pregunta que vos me hacés, viste, lo que uno trata de analizar, viste, son, yo te decía hoy en el feedback que le podíamos dar a los chicos, viste, no darles un feedback que ya les están dando, sino analizar los patrones, ¿no? Y en los equipos es lo mismo. Sí. Lo que vos tenés que analizar son, viste, cuáles son las conductas recurrentes que tiene ese equipo, y hay muchas cosas que se repiten muchísimo en cuanto a los datos de este año. Y el año pasado, en cuanto a la defensa y demás, no es que el año pasado recibían más puntos, o recibían más quiebres, o tenían porcentajes más bajos en cuanto a la efectividad de tackle, o muchos peores porcentajes en cuanto a la obtención y demás. Son muy parecidos. Después, viste, muchos dicen que ganar por un punto, perder por un punto, es una diferencia enorme. Y bueno, y yo creo que, viste, estos dos partidos en realidad no me parece que no muestran nada diferente en cuanto al juego. No creo que... Estamos de acuerdo que el juego, la verdad, no sé qué te parece a vos y a los chicos,
pero el juego de estas seis naciones no, es, no deja de sorprenderme por el bajo nivel, tal vez, esperaba más. Sí, fue igualmente, fue entretenido el partido el otro día, viste, no sé si fue el tema de la incertidumbre, viste, de que Gales volvió al partido, viste, la tarjeta roja, y después Escocia marca, encima rarísimo lo de Escocia, porque vos decís, bueno, están con uno menos y juegan un scrum teniendo tres puntos regalados, viste, para empatar el partido, raro. Muchas sí. cosas raras. Raro, es raro. Fue entretenido el partido. Lo que me parece es que por ahí están con un poquito más de confianza, viste, se los nota, viste, en cuanto a esa capacidad de lucha hasta el último minuto y no darse por vencidos y demás. Quizás el hecho del tiempo de trabajo del staff, viste, está encontrándole la vuelta al equipo y está generando más confianza, pero en cuanto al juego propiamente dicho, no me parece que haya muchas diferencias. Perdón, Lichi, discúlpeme. ¿Qué puestos te faltan de acá al 2023? ¿Qué puestos crees que en los Pumas hay que encontrarle la vuelta? No, bueno, vos lo nombrabas a Frankie, yo creo que en cuanto a la primera línea, definitivamente nosotros tenemos que hacer escuela de nuevo, ¿viste? Y tenemos que generar más jugadores de alto nivel en toda la primera línea, izquierdo, hooker, derechos. Yo creo que hay muy lindos jugadores jóvenes que seguramente los veamos en Jaguares y bueno, el hecho de que se hayan ido jugadores de la talla de los que se fueron en la primera línea genera ese espacio para darle la oportunidad a esos chicos, ¿no? Y que puedan competir a ese nivel. Pero tenemos ahí que generar algo que se generó siempre en la Argentina, ¿no? Que son primeras líneas. Con oficio, con amor hacia la formación. Yo creo que Frankie es un buen ejemplo de eso. Y es difícil, más allá de que ustedes lo han visto cómo ha dominado, porque Frankie dominó a su contrincante, digamos, en los partidos en los que jugó, la forma en la que él siente el scrum. Dominó mucho afuera, que era por un lugar donde, por ejemplo, hablo a título personal, tenía más dudas respecto del tackle. Está perfecto, pero el digamos sí, el pilar derecho tienen que buscar en el scrum. Las cosas esenciales que uno le puede llegar a reclamar, yo sé que vos pensás diferente, pero primero no, es no, eso. No. Estoy en el caso de Gómez Codelo lo entiendo perfectamente, que es su fuerte. Por eso decía que en su fuerte yo sabía que iba a cumplir, las dudas estaban en lo que te puede dar Santi Medrano afuera, digamos. No, es difícil ser tan determinante y decir yo sabía que. Porque hace muchos años que no jugaba rugby internacional y el rugby internacional, al ritmo en el que se juega, hay veces que compromete la otra parte también, porque si vos llegás palmado a un scrum, entonces era todo un desafío para Frankie, que como vos decís, jugó bárbaro afuera, pero cuando llegaba el momento del scrum, seguía haciendo su laburo como lo tenía que hacer. Pero más allá de eso, es un tipo que siente el scrum diferente y que es un buen ejemplo para los chicos a la hora de hablar de la exigencia que él tiene consigo mismo y con el resto del equipo a la hora de entrenar el scrum en una charla, a la hora de analizar el rendimiento del scrum el fin de semana. Así que me pareció, viste, una incorporación muy piola. Pero volviendo a tu pregunta, seguir generando segunda línea, viste, en Argentina es bastante desafiante por un tema pura y exclusivamente de genética nuestra. Llamalo a Lucas Burr para que vuelva. Por favor. Yo estoy haciendo todo lo posible. Acá también estoy ayudando para que vuelva. No, y la verdad que había laburado, la verdad que había entrenado bárbaro con nosotros. Pero es difícil. Pero mismo Lucas Burr es un jugador de 1.93, 94. 93, nosotros tenemos muy poquitos jugadores que se acercan a los 2 metros, ¿viste? Pero Fede Gutiérrez. El Coya creo que mide 2 metros 2. 2-2, sí, 2-1, está bien. Ese es interesante, Mario. Sí, pero sí, si es rápido saltando en el line, te sirve igual. Como Guido, pero Guido. Exacto. Lo mismo. Guido mide 1.93, 1.94, pero bueno, después
A ver, Guido es alguien bastante especial porque él después no le cuesta físicamente las fases oscuras de su puesto, digamos. No todos los jugadores con el físico de Guido se bancarían un partido como se lo banca Guido internacionalmente formando de segunda línea, ¿no? De hecho, no hay muchos casos como el de Guido internacionalmente. Así que es algo bastante particular. Ahora, pero qué loco, Mario, ¿no? Porque mira vos qué bien que hablas de Francisco Gómez Codela, y sin embargo, antes del Mundial no pudiste hablar con él en esa rutina que hiciste y de hecho no fue. Qué cosa como loca, digamos, che, pero está hablando tan bien, cumplió tan bien y no estuvo en la Copa. Mirá, yo la verdad que no lo había conocido a Frankie, y lo que yo había analizado de él justo antes del Mundial, él tiene, creo que es una semifinal contra Leinster y una semifinal contra Clermont, con Lyon, donde le va muy mal, pobre. Correcto. Y yo me baso en, digo, esto es lo más parecido a un partido internacional. Perfecto. De no conocerlo, y de hecho el rol que tenía Juan Figalo en ese Mundial, que de hecho jugó bárbaro, porque el Scrum no sufrió problemas en el Mundial, todo lo contrario, el rol lo ocupaba Chippy. Claro. Y nos parecía, viste, apostar a chicos más jóvenes, nos parecía piola también. De hecho, de nuevo, repito, no fue un problema el Scrum, ni mucho menos. No, digo por esto que estás contando vos nomás, de decir, che, mirá qué bien que funcionó en el Tri Nation, viste eso. Totalmente, y la verdad que fue una. Y de hecho, yo lo fui a ver a él a Lyon, él en el 2020, en marzo del 2020, y hablé con su entrenador, y de hecho hablé de esos dos partidos, y él me dice, él venía de una seguidilla, ponerle de 10 partidos donde había jugado 70 minutos, pero era algo que Frankie hace constantemente. Frankie juega todos los partidos, sí, mucho tiempo. Es uno de los argentinos que más juega, ¿no? En Europa. Totalmente. Con continuidad. Y él me dice, y el entrenador, yo jugué 6 años con él en Clermont, y él me dice, mirá, la verdad es que él estaba muy cansado, muy cansado. Los dos partidos estaba hecho pelota. Que son cosas que uno desconoce, ¿no? Porque vos podés mirar los datos objetivos, y el tipo se entrena bien, juega tantos minutos, corre tanto, aceleraciones tanto, pero después, si en la semana está cansado o no, te lo puede decir nada más que el preparador físico o el entrenador de ese equipo, ¿no? Claro. Mario, ¿cuál es? Después del Mundial se habló mucho de la autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que o el análisis que hacen del juego después del Tri Nation, que fue positivo de los resultados, del juego también, pero siempre hay una autocrítica, un análisis de qué salió mal, de qué hay que corregir, de en dónde hay que trabajar? Mira, más que sí, autocrítica, obviamente la cuenta pendiente seguramente fue, no tanto en ese primer partido, pero después en los otros partidos, no haber podido plasmar lo que estábamos tratando de hacer en ataque. Pero siendo totalmente auténticos, nosotros le dedicábamos muchísimo más tiempo a la defensa que al ataque, y sabíamos que con el poquito tiempo que teníamos para prepararnos y con el poquito tiempo de ensamblaje, digamos, que teníamos, íbamos a tener con los chicos que venían de Europa, y lo mismo en cuanto a los partidos, porque no se olviden que nosotros jugábamos todos los fines de semana, partidos muy exigentes, y ellos descansaban un fin de semana sobre otro para jugar contra nosotros. Claro. Entonces, en el tema de la preparación de los partidos y demás, fue algo que no hicimos nunca. Nunca se jugó un rugby championship donde jugás todos los fines de semana, porque la verdad que es muy exigente. Entonces sabíamos que nosotros teníamos que ser muy buenos en defensa y después ser muy clínicos a la hora de atacar, ¿no? Muy clínicos en cuanto a la obtención, que la obtención hubo partidos que no funcionó como queríamos. Y después, obviamente, en cuanto al ataque, viste, qué sé yo, cuando vos analizás el partido contra los All Blacks, o mismo el partido contra Australia, y ves que tuviste, no sé, 30% de posesión, había que ser muy clínico para jugar bien en ataque, porque la verdad que tuvimos muy poquito la pelota. Pero de nuevo,
fue una decisión consciente del staff de focalizarse mucho más en la defensa. O sea que definitivamente la cuenta pendiente si, o la autocrítica es del lado del ataque. Acá pregunta una persona, perdóname, Lichi, uno de los televidentes pregunta si vamos a volver a ver a Cancelieri de 9 porque lo están usando y sus chances de jugar en esa posición en los Pumas. Se llama That Rugby Guy para que no pienses que la estoy haciendo yo, estoy leyendo una pregunta escrita. Pero la podés hacer, la podés hacer, no, mirá, no, la verdad pero que... Pero estoy leyendo. La verdad que es algo que hemos charlado con él y que estamos investigando juntos de alguna manera. Porque la verdad que yo creo que hoy, cuando vos analizás los quiebres que se dan en el Seis Naciones, que se han dado en el Rugby Championship, que se dan en el Top 14, Premiership, gran cantidad de los quiebres se dan cerca del rack. Hoy tenés muchas defensas que forman 13 y 2 y que defienden muy bien los espaldas, los redobles y demás. Y se producen a lo ancho de la cancha, es difícil ver muchos quiebres. Después siempre existen, pero son tacles cerrados de alguna manera. Pero ante pelotas rápidas cerca del rack, de tipos rápidos contra tipos más lentos, es donde más se están produciendo los quiebres. Y obviamente, R es alguien que jugó mucho tiempo de medio scrum, y que durante la gira, y sobre todo en la primera parte, donde no contábamos con todos los medios crowns, por lesiones y demás, varias veces estuvo parado en esa situación, y nosotros le pedíamos que corriera la base así, para testear a nuestra defensa. Y la verdad que era un tipo muy peligroso en esa posición, y creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Mario, mucho se habló de una foto tuya con Nico Sánchez, ya sobre la parte final del Tri Nations, como un agradecimiento. Nico Sánchez dicen que aportó mucho desde el humano, no había tenido una buena Copa del Mundo, dicho por él, por el mismo Nico. ¿Qué significó tuvo esa foto, el abrazo con Nico para vos? Es muy bueno. Porque siempre todas tus preguntas arrancan con un se habla mucho de, se comenta que... Ah, o hablo yo. Es la voz del pueblo. Soy la voz del pueblo. La verdad que sí, yo ya lo he dicho, lo he dicho yo también, viste, la verdad que Nico llegó muy bien, se nota mucho el trabajo que hizo en él mismo todo el año. Y cómo se puso al servicio del equipo, ¿no? En todo sentido, desde el juego, pero desde el humano también, ¿viste? Era alguien que estaba atento. Creo que era eso lo más importante, ¿viste? Estaba atento a que los jugadores más jóvenes estuviesen bien, hasta que miembros del staff estuviesen bien. Estaba muy abierto, ¿viste? Se lo notaba muy auténtico, se lo notaba cómodo. Y después habló muy bien. Hubo momentos difíciles, sobre todo esa última semana, donde él, y desde un lugar muy lindo, ¿no? Desde la bronca, o desde la revancha, o desde la calentura, sino desde un lugar muy bueno, muy lindo, ¿viste? Habló y dijo palabras muy importantes que resonaron muchísimo en el grupo, y que creo que definitivamente tuvieron mucho que ver en ese último partido, y cómo salió a la cancha el equipo de ese último partido. Más allá de que él estaba encarando ese último partido, sabiendo que podía entrar y romperse a los 5 minutos, que yo creo que andás a ver si no se rompió a los 5 minutos y duró mucho más de lo que tendría que haber durado, pero sí, básicamente tuve una charla con él donde le expresé lo contento que me ponía a verlo así, y lo bien que le hacía al equipo verlo así. Porque él está en un puesto capital, ¿viste? Del equipo. Claro. Y el equipo lo tiene que ver bien. Claro. Y el equipo lo vio muy bien todo el mes y medio, 2 meses que estuvimos juntos. Él estuvo muy bien. Desde el juego y desde el humano. Y fue, no un agradecimiento, más un reconocimiento. Y es lindo, ¿viste? Que te lo reconozcan. Es lindo, sí, que te lo vengan a decir. Y creo que él, nada, creo que a él lo le hizo muy bien. Así que fue un lindo momento, sin lugar a dudas. Mario, teniendo a Nico en ese nivel,
Tito jugando bastante en Leicester. Recuperaste. Sí, sí. Tito no estaba jugando bastante. ¿No? Empezó, no está jugando. Bueno, si vuelve Tito, pero ahora recuperaste a Pato Fernández, que está ahora en Perpiñán, ya metió dos partidos seguidos. Esperando que Miotti agarre la bicicleta en Wester, digamos, vas a tener un abanico importante para la elección de apertura, digamos, eso te gusta tener así variantes, van a estar los chicos que pueden surgir del SLAR. ¿Te gusta estar en ese brete de decir, pará, me olvidaba, Benji Urdapilleta con 30 y pico de pirulos, la está rompiendo toda? Sí. ¿Te gusta estar en ese brete de decir, uy, mirá, estoy con 5 aperturas, ¿a quién llamo? Mirá, la verdad que es el... No me des nombre, es saber que si te, no, eso te gusta. No te los voy a dar. pero... No, es el mejor problema que puedes tener como entrenador, ¿viste? Tener muchas opciones en un puesto, en el puesto de 10 o en el, o no sé, en el puesto de tercera línea, ¿viste? Va a ser un embudo bárbaro, no vamos a tener que romper la cabeza pensando, porque es muy fácil elegir cuando puedes elegir 45, pero cuando tenés que elegir 30 se empieza a complicar todos los tercera líneas del nivel que tenemos. Los tres del fondo del nivel que tenemos, hoy los centros del nivel que tenemos, que se han sumado varios. Así que sin lugar a dudas, ¿no? Es un lindo problema. Después, obviamente, va a ser un momento difícil, ¿viste? Porque hay que tener esas conversaciones, hay que explicarle a los chicos lo que quedan adentro, los que no quedan, ¿viste? Pero seguro que es lo mejor que le puede pasar al rugby argentino es que se peleen todos los puestos a muerte, ¿viste? Que se compita en todos los puestos, que le cueste un Perú al tipo ponerse la camiseta y que le cueste todavía más mantenerla, ¿viste? Lo mejor que nos puede pasar, ojalá. Mario, hay un posible anuncio, que quizás vos lo sabés, de que para el Mundial 2023, información que está circulando, que se podría pasar de los planteles de 31 a 33. ¿Viene bien tener dos jugadores extra para un Mundial? Sí. Ya tenés la experiencia como jugador y ahora también como entrenador. ¿Llevarte dos jugadores más? Sí. La verdad que sobre todo en los puestos específicos, ¿viste? Siempre tenés que andar eligiendo, si llevas tres medio crowns, tres hookers, me parece que hay puestos que es interesante tener tres jugadores. Bien. Dicho esto, Mario, son las 9 de la noche, para no faltar... Me mentiste. No, yo no te mentí. Me dijeron 40 minutos. Vamos, una hora 35. Estabas libre. Mario, la próxima... No. Es que Martín habla mucho. Tenías la libertad de decir cuando querías cortar. No me lo dijeron en esa parte. Es la letra chica. Es que yo te tenía que decir, Mario, a vos, cuando te podía retirar o no, pero no quise. Era bardo, se fue todo. No me extraña que seas vos, no me extraña. Bueno, Mario, gracias por el tiempo. La verdad que fue un montón de tiempo. Y bueno, seguramente más adelante, cuando ya llegue el momento del tema convocatoria Pumas y cuando ojalá tengamos ventana, volveremos a hablar. Por lo pronto, a disfrutar de lo que haya de rugby, que ojalá haya mucho. Ojalá. Y bueno, nada, gracias por el tiempo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Espero que hayan pasado bien. Yo la pasé bien. Espero que hayan tenido todas las respuestas que querían, menos Martín, que las no, tenía en la... Yo me voy feliz de la vida. Yo estoy feliz de la vida. Duermo tranquilo esta noche. Re tranquilo. Bueno, muchachos, muchas gracias. La verdad que estuvo divertido, así que síganle metiendo pata con esta nueva herramienta del trabajo remoto y los Zooms. Esperemos que en algún momento esto... quede como una herramienta, pero tengamos la elección de poder hacer esto o poderlo hacerlo presencial. Ojalá. Sí, sería mucho más divertido. Sí, sería más divertido.
Y que, bueno, y como dice. Pará, espérate, un buen dato, un buen dato, un buen dato, un buen dato. Si lo sabés, genial, si no, no pasa nada. Estábamos hablando justo antes de que vos llegues de la merma de jugadores en los clubes, que nosotros calculábamos una haciendo cada uno en su club, una merma del 25 a 35%. Es más o menos esa, no sé, en Curupa o en el club. Mirá, ya tuve una reunión con el staff de Curupa esta semana, así que, pero no fui todavía al entrenamiento, voy a ir el martes que viene o el jueves que viene, no quiero prometer nada, lo estoy haciendo. No, pero no te preguntaba por eso, sino por si sabíamos menos de la cantidad. No, ya sé, pero digo, pero cuando vayas te cuento, la verdad que no sé, yo vi que se hablaba de esos números, pero yo creo que son números hechos así un poco en el aire y en pandemia. Yo creo que si se empieza a jugar, esos números van a aumentar seguro. Seguro, no creo que hayamos perdido para siempre el 25-30% de los jugadores. Entiendo, viste, que sea difícil ir hoy, pero esperemos que se normalice. La verdad que, fue un año raro, viste, el año pasado. Esperemos que este sea un poquito más, que vuelva un poquito a la normalidad de antes, viste, que dicen la nueva normalidad, no, que vuelva a la normalidad. Tráeme cuando estábamos mal. Bueno, mal seguimos estando, pero digo, cuando por lo menos nos veíamos. Bueno, gracias, Mario, por el tiempo. Gracias, Mario, muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Se va Mario Ledesma, muchas gracias por estar aquí en Eden Park. La verdad que, bueno. La cantidad de cosas que habló, que dijo. Sí, pará, una cosita. Es cierto que de la UAR nos dijeron, primero nos dijeron media hora porque no había muchos temas para tocar. Le dijimos, no, me parece que sí, hay todavía actividad. Bueno, 45 minutos, cerramos en 45 minutos. Y la opción de Ledesma era, bueno, cuando él se quiera ir, nos dice por privado y no hay ningún problema. Así que le agradecemos, tenía ganas de hablar, lo aprovechamos bien de primero. Sí, a mí me encantó. Me pareció muy extenso. Bueno, me voy. Dale. ¿Te vas? Espectacular. Mañana a tipear, ¿eh? Ah, papito. Sí, no. A tipear. Yo paso. Espero al rey. Esta me parece que va en video. El rey escribe. No. Mucha gente lindo, ¿no, Euge? Mucha gente se enganchó. Mañana tengo rugby. Mañana tengo rugby acá en Mendoza, así que no sé si. Sí, puedo. Es verdad. Mañana también entrenamos. Mañana hay partidos amistosos. Juega la M17 los tardos. 10 de la mañana, tempranito, al club. Así que. Muchachos, los dejo. Saludos. Bueno, un abrazo. Pásela lindo. Disfrute. Sí, sí. Abrazo, Lichi. Chao. Bárbaro. Bueno, está el 7 mañana, Martín, que ahí hay varios cordobeses. Ah, sí. El 7 de España. Sí. Ahí no me fijé bien los horarios, no. Creo que hay uno a las 7 y el otro a las 8 o las 8 por ahí, y otro a las 2:30. Bueno, están los horarios. Si querías un par de títulos, los tenés. Uf, encantó. Sí. Bueno. La verdad que me pareció muy auténtico, Mario. Un Mario auténtico. Auténtico. Porque lo bueno de Mario es, me parece, no sé si por ahí pincharlo por algunos lados, no es el término, pero poder decir, che, tengo esta duda, tengo esta otra. Lo que pasa es que nuestra comunidad, hablo la del rugby, habla tantas pavadas y tira ideas por tirar y tiran conceptos. Entonces yo digo, bueno, la voz del pueblo. Perdón, vamos a hacer mea culpa. Cuando dijimos que de la UAR nos dijeron que no había actividad, no había actividad de los Pumas. No hay actividad de Pumas, pero hay SLAR, Super Rugby, jugadores afuera. Si queríamos hablar, es verdad, por fuera del micrófono, si queríamos hablar 6 horas, nos podíamos quedar 6 horas. Obviamente es un chiste. Para mí, Euge, fue hasta beneficioso para la Unión Argentina de Rugby la charla hoy de Mario. No importa, no pongámosle título. Habló, pero habló, se vio un tipo auténtico.
habló casi 2 horas. Lo tuvimos casi 2 horas. Después veremos en si algunas cosas de las que dijo rebotan en otros lugares, pero en principio nos quedamos conformes con la charla. Él también se quedó conforme con la entrevista, todos felices. Estamos todos contentos a casa, sí, Martín, el típico Martín. Yo les pido disculpas, a veces a mí me gusta hablar más del juego, cierto. Otras cosas no me interesan tanto, me interesa más el tema del juego, pero no lo puedo evitar. Perdón, les pido disculpas. No, está muy bien. No, estuvo bueno. ¿Seguimos el aire o ya cortamos? No, estamos al aire. Estamos pero bueno, al aire. Vamos, bueno, que si Fede tiene que Fede ahí, dale. Y nosotros quedemos un ratito para dar un cierre, pero. Dale, bueno, gracias, bueno. Fede, Ahumada. Gracias, Fede, a nuestro director, gracias a Lichi, Juanpi, Negro, nos encontramos el viernes que viene, ¿eh? Nos encontramos el viernes que viene aquí en Gracias a todos y a los que nos siguieron.